Fanáticos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, temporada 2023-2024. Estos son los resultados que ha dejado la jornada del de 27 de octubre. Navegantes del Magallanes ha derrotado 7 por 6 a Cardenales de Lara. Leones del Caracas derrotó 12 carreras por 5 a Bravos de Margarita. El equipo Águilas del Zulia ha derrotado 7 por 6 a Tigres de Aragua, y el juego entre Tiburones de la Guaira y Caribes de Anzuategui fue pospuesto por lluvia. Así, las posiciones están de la siguiente manera. En el primer lugar de la tabla está el equipo Águilas del Zulia con 6 jugados, 5 ganados, 1 perdidos. Cardenales de Lara y Leones del Caracas se encuentran con seis jugados, cuatro ganados, dos perdidos. Navegantes del Magallanes tiene seis jugados, tres ganados, tres perdidos. Caribes de Anzuategui y Tiburones de La Guaira se encuentran con cinco jugados, dos ganados, tres perdidos. Tigres de Aragua tiene seis jugados, dos ganados, cuatro perdidos y. Bravos de Margarita tiene seis jugados, uno ganado, cinco perdidos. La programación de la Liga Venezolana de Béisbol para este 28 de octubre incluye los siguientes partidos. El equipo Bravos de Margarita enfrentará a Tiburones de la Guaira. Navegantes del Magallanes jugará ante Tigres de Aragua. El equipo. Cardenales de Lara enfrentará a Águilas del Zulia. Leones del Caracas se enfrentará a Caribes de Anzuategui. Jornada de béisbol importantísima donde el equipo Leones del Caracas viniendo de atrás supera en un partidazo a los Bravos de Margarita. Por su parte, las Águilas se sobrepuso a los errores para dejar tendidos. Por tercer juego en línea a sus rivales, en este caso los Tigres de Aragua. Magnífico partido de béisbol jugaron Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara en un gran duelo donde los Navegantes han dejado en el terreno a los Cardenales. A todos, gracias por tu like, gracias por suscribirte a nuestro canal y recomendar nuestro video. Recuerda, somos Talento Sinoano. Soy Jonathan Seña. Y en la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, te mantendremos informado.